Eduardo Concepción, bienvenidos a un video más de Gol RD, en el cual estaremos hablando lo ocurrido de la jornada 13. ¡Comencemos! Estos son mis titulares de la jornada 13. La jornada 13 de fútbol dominicano comenzó el pasado sábado con el partido entre la OIM enfrentándose al Vega Real en el Cóndor y sin hacerse daño empataron a un gol. A las 6 de la tarde, Jarabacoa le ganó a Pantoja por goleada 3-0 en un partido de muchas tarjetas rojas donde Pantoja se llevó la peor parte. El domingo en el Cóndor Vegano, Atlántico sigue firme y derrota 2-0 a Delfines y Leonardo Becerra llegó a 10 goles y sigue líder. Al cierre, Cibao se llevó el duelo cibaeño ante Moca con un golazo de Facundo Guichón. Es momento de repasar la tabla de posiciones que está muy cerrada. Cibao llegó a 30 puntos y evita que Moca se le pegara en la punta. Atlántico se trepa al segundo lugar con 24 puntos. Moca cae al tercer lugar con 22 puntos luego de caer ante Cibao. OIM es cuarto con 22 puntos, es superado por el averaje de Moca. Pantoja es quinto y se rompe la tabla en diferencia con solo 13 puntos. Jarabacoa sube otra vez al sexto lugar sacando al Vega Real de puestos clasificatorios con 13 puntos, pero con un menos 10. El Vega Real es séptimo con 12 puntos. Delfines se acostumbra al octavo puesto con 8 puntos y San Cristóbal hablando solo allá debajo con solo 5 puntos. Este miércoles se juega un partidazo reprogramado de la jornada 12, Pantoja versus Atlético Vega Real. Y sí, así lo podemos decir ya que la tabla se aprieta en el encuentro de Pantoja y el Vega Real en el Félix Sánchez este miércoles marcaría quién sería el quinto lugar de la tabla. Pantoja con algunas bajas y dirigente nuevo a defender la casa y los veganos buscan sacar una victoria que mantengan en sueño vivo de liguilla. Ahora es momento de ver el ranking de clubes. Luego de la jornada 13 de la LDF, así quedan los clubes dominicanos en el ranking de CONCACAF. Atlántico suma 5 puntos al ganar sus dos partidos, pero no avanzan en posiciones. Atlético Vega Real suma 3 puntos. Atlético Pantoja pierde 4 puntos y 3 posiciones. El equipo Moca empata con Atlético Pantoja en el ranking de CONCACAF y está a un punto de convertirse en el segundo mejor club posicionado de la LDF. En este ranking se toma en cuenta los resultados de los partidos a partir del 2017. Es momento de agradecer a mis patrocinadores. Intac, Ingeniería y Construcciones. Los Flamboyanes, para disfrutar juntos en familia. Ferretería La 50, todos materiales para la construcción. Sael Ropa Casual, viste elegante como yo. Ahora voy a compartir con mi hermano Axel sobre lo ocurrido el pasado sábado con el Real Deportivo versus el UPM. Axel, ¿qué fue lo mejor? Es decir, ¿cómo te fue a ti? Aunque fue un día lluvioso, ellos jugamos bien y en total el marcador quedó 3-2 con una victoria buena nosotros y metimos goles, sí, pero tuvo chulo esa experiencia en lluvia. Axel, háblanos de la preparación en el viaje a Colombia. Ya estamos preparados para ir a Colombia, el primer viaje mío y me encuentro bien. ¿Y tú, Ángel, el equipo de ustedes, cómo se encuentra su preparación para partido internacional? Nos estamos preparando mucho ya que es un equipo muy difícil en Colombia, nos estamos preparando bien para ir a darlo todo allá en Colombia. Y chicos y chicas, esto es todo por hoy. Hasta un nuevo video.
Y gracias por lo que están viendo este video y denle like y suscríbanse. ¡Hasta pronto!